No, vengan acá, porque ahí están ellos. Vení, vení. De acuerdo. Entren ahí, por favor. Muy bien. Con permiso. Sí. Está todo cerrado, acá se van a quedar hasta que... Para que no les peguen un tiro a ustedes. Vale, acuérdese que estamos aquí, a ver si nos vamos a quedar en cer... Sí. No, 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 ahora lo sacamos, ahora lo sacamos. De acuerdo. Bueno, pues Ares, esta es la mejor forma de autoaprisionarse, ¿qué te parece? Perdóname, es que había escuchado a alguien atrás. Sí, claro. ya me he figurado. Bueno, no hemos pactado un precio, pero ¿te parece? A ver, tengo aquí en mi tierra, en Wisconsin, se hacen los tratos con whisky. ¿Te parece? Así que podemos llegar a un acuerdo con el precio. El whisky, déjatelo. ¿No te gusta? Sí, pero es peseta para ustedes. Ya que son nuevos y tienen que ir a empezar a economizarse. No, 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 si el whisky es mío, si se lo ofrezco como amistoso. ¿Me entiende? No, no, pero no se lo queda entero, es solo una copa, joder. ¿Qué? Ah, vale. No, no me lo... Ahí, ahí, ahí. Muy bien. No te lo bebas entero, ¿eh? Muy bien, así. Venga. No hay problema. Bueno, dígame. ¿Cuánto me da? Bueno, te digo, déjame ver. Bueno, señores, yo me tengo que marchar. Precio justo, ¿eh? Precio de mercado. ¿Vais a cambiar de opinión o sí, no? Sí, ya te digo, acá. Espérame. Sí, sin problema. Eso está hecho. Antimalaria y sedante. Traer al compañero aquí. Sedante es 15. ¿Sí? Te pago acá. Vale. Ahí tenés 15. Vale. Y la antimalaria, ¿no? Y la antimalaria, sí. Ahí está. Y como regalo, te doy esto, separado. Vaya, vaya, a ver. Esto sí que me gusta. ¿Qué es? ¿Cerveza? Claro. Pues le dejo esto, que me sobra. A ver. A ver qué cerveza es. ¿Cerveza de qué? No lo pone. De selección, ¿no? Muy buena. Bueno, alcalde, ¿y cómo se llama usted? Soy Cero. Ah, Cero, perdón, es verdad, me lo había dicho, Cero. Muy bien. ¿Qué tiene, problemas con gente de aquí o qué? Tenemos a alguien secuestrado de la otra ciudad y están arreglando los temas para soltarlo. Ya veo. ¿Pero se va a solucionar o qué pasa? Sí, creo que ya llegaron a un arreglo. Muy bien, yo no quiero tener problemas, ya lo sabe. Yo no, venía de paso. No hay problema. Y su compañero se salió acá, así que no hay problema, no lo van a matar. De acuerdo. Ah, está ahí. Está aquí, está aquí. Está durmiendo. ¡Eh, Ares! ¡Cabo la hostia! ¡Levanta! Nada, es que a veces le da ataques de narcolepsia. Se queda dormido donde ve. Pero nada. A esperar. Por cierto, tiene... Y da clases particulares porque a mí me... ¡Anda! ¡Míralo! ¡Oye, pues ha funcionado! ¡Puta madre! Oye, oiga, señor Cero, le compro la armónica. Si funciona para despertar a este hombre, se la compro. Se la regalo. Gracias. Vení. Anda, mira que están aquí, está aquí. ¡Hola, bonito! El líder de los salvajes. Ah, el líder de los salvajes. Vale, perdone usted. ¿Ha hablado algo? ¿Ustedes, hombres, comprar instrumentos de reproducción sonora? No, comprar no, pero podemos vender. De acuerdo, gracias. Bueno, ¿qué tiene? Perfecto, gracias. ¿Usted es un humano o qué es? Que no le veo la cara. Medio humano, medio animal. Soy más humano que vosotros. Ya veo, se nota. ¿Y usted qué es, el líder de los salvajes?
El último que queda. ¿El último? O sea, líder, líder de usted mismo. Sí, algo, se tiene que empezar. ¿Habéis hablado? Oye, Kerry, si no vuelve en 5 minutos, búscame. Solo comparto residencia aquí. De acuerdo, de acuerdo. No pareces muy de fiar, tú, la verdad. Ustedes, vosotros nos hacéis fiar. ¿Nosotros? ¿A qué te refieres? ¿A los humanos o a mi compañero y a mí? Ustedes trajeron sangre y robots a esta tierra. ¿Pero tú qué eres? ¿De aquí, de la tierra, o te han traído? ¿Tú eres natural de aquí? Yo estaba de los inicios. ¿Tú naciste aquí? He nacido aquí. Pues no te has sentado muy bien, ¿eh? ¿Quieres una cerveza? Te regalaré este acá. ¿O no bebes? ¿Regalo? ¿Por qué? Exactamente. Por habernos visitado. Podemos brindar. Ese líquido contaminado no debe ser consumido. No entra. Bueno, pero podemos brindar por una próspera amistad. La ciudad de Cosa Nostra. Me caes bien, me recuerdas a alguien. Ah, vale, fíjate vale. Tú. En nuestra tribu nos relacionamos con pieles. Me recuerdo a este hombre. Todo lo que sea la naturaleza es valorado. Creo que ahí ¿y dónde está su campamento? Por ahí. Vale, al vale. Norte era una granja. Al norte una granja. Junto a un maizal. De acuerdo. O sea, que usted ha nacido aquí. Pues... la verdad me podría servir bastante sus dotes de la zona. Sus conocimientos geográficos del lugar. Soy nuevo en este lugar, pero necesito a alguien que conozca la tierra. ¿Le parece si un día queda...? Nos enseñamos a cazar y a llevar una buena alimentación. Una buena alimentación corrupta que usan ustedes. ¿Una buena alimentación? ¿Que eres nutricionista? Creo que así es como una vez ustedes lo llamaron. O sea, eres dietista, nutricionista y salvaje. Hostia. ¿Es así? ¿Es eso lo que he entendido? ¿Eres nutricionista, dietista? Así es como ustedes lo llaman. Sí, sí. ¿Y ustedes cómo lo llaman? Nuestra forma de vida. Me gusta, me gusta. Pues lo dicho, la verdad es que... en espíritu y cuerpo. Le voy a comentar una cosa, nosotros somos del Daesh, ¿de acuerdo? Nos pagan por encontrar a gente. Lo que pasa es que somos nuevos en esta tierra. Y nos haría bien... nos serviría... ¿Qué significa Daesh? División Antiescoria de Scum. Buscamos, encontramos y ejecutamos. Nada más, pero a veces nos cuesta encontrar a la gente y quisiéramos colaborar con ustedes si son de esta tierra. Ustedes la deben conocer muy bien, ¿le parece? A cambio le podemos pagar lo que quieran. No sé qué demonios consumen ustedes. Cabras, ¿qué quieren? Nosotros lo único que valoramos son las pieles, pero últimamente nos hemos acostumbrado a unas armas que usan ustedes. ¿Qué armas? De un tiempo llamado Segunda Guerra Mundial. ¿Qué armas? Ustedes llamar las rifles de cerrojo. Ah. Muy similares a estas. Yo tengo una. ¿Qué te parece esta? La M1. Buen arma. ¿Te interesa? Reluciente, bonita. Hace un clic muy bonito. Te la regalo para ti, si la quieres. Hace boom boom, exacto. Dale, Piero, movete, por favor. Boom boom. Dale, 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 dale. Dale, Piero. Bonito boom boom. Poderoso, fuerte. Qué rico, esto se está poniendo chungo, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está? Te la regalo, compañero, ¿vale? Un segundo, que aquí. Gracias, hombre blanco. Aquí se está complicando. La última vez que te digo que te muevas, porque tienen gente en la ciudad. No era parte de esta ciudad. Yo obsequiarle a ustedes una máscara de mi enemigo. De acuerdo. ¿La coges tú, Ares? ¿No me queda espacio? Vale. ¿Me queda bien o qué? Vale, para está. Consolidar nuestra amistad, le regalo partes de mis ancestros. Partes de sus ancestros. ¿Y cómo lo sé yo? Estaba más bonito sin la máscara, perdona que te diga, no quiero ofenderte. Hostia. Uy, perdón. Un collar de orejas. Pues mira, me lo voy a colocar, ¿de acuerdo? Me lo voy a colocar. Ayudará a su fe. Bonito, bonito. Espera, voy a tirar esta botella que no sé qué hago con él. Parezco un borracho con la botella. Está vacía.
¿Cómo se llama usted? Perdón, salvaje. Es una botella, es una botella, es cristal. ¿Nunca has visto el cristal? ¿Conocías el cristal? Tranquilo, tranquilo, solo cristal. ¿No lo conocías? No ensuciar la tierra. Ah, vale, perdón, perdón. ¿Cómo se llama usted, salvaje? Muchos nombres, he olvidado. Podrías decirme Kelch. Kelch. Nombre que ha pasado entre familias. Kelch, vale, de acuerdo. Kelch, cabeza de carnero. Vale, Kelch. Un placer, nos veremos, ¿eh? Voy a ver qué está pasando ahí. Gracias. Bueno, al menos me he quitado el arma esa de mierda que no la quería. ¿Qué cojones, tío? Vale, 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 vale. Cúrete, cúrete. Bueno, hay podridos, ¿eh? Cuidado, 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 que rique, rique, rique. Voy, 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 voy. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy, estoy. Tranquilo. No vale, no vale el cómic. No vale. Dios. Piero se debe quedar al lado de mi auto. Está Chaco y te damos la palabra de que no te vamos a robar el auto. Por el auto, tranquilo. Te damos la palabra, Palma. Te doy mi palabra de que no te vamos a robar el auto. Piero, seguime. Lo que tú digas, Palma. ¿Qué hago? No muevas ni un pelo, vente, ¿vale, Ares? Vente. No sea que no ganemos un tiro gratis. Venga, va. ¿Dónde vamos? Estos problemas no nos atañan a nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a buscar y ejecutar, nada más. Tranquilo, 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 Hola, buenas. Buenas. Perdón, perdón. Somos inocentes. No somos del grupo, no somos del grupo. Sí, 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 sí. No, es que estaba apuntando, pero no, o sea que no. Ya, ya, ya. Vale, vale. Pues accidentes así pasan todos los días, no se preocupe. Pero que no salga ni una bala del arma, por favor. Que no es la primera vez que me pasa. No, tranquilo. ¿Eres Don Simón? Don Simón no, Kerry Jones. Pero sí, sí. ¿Eh? Sí, Don Simón, pero Kerry Jones. Sí. Me tengo que cambiar el puto nombre, tío. Veo tus vídeos muy chulos, tío. Gracias. La cámara GoPro. Bueno, ¿les parece entonces que me vaya a esa casa de ahí, al segundo piso? Ahí. Y espero a ver qué pasa. No, vengan acá, porque ahí están ellos. Vení, vení. De acuerdo. Entren ahí, por favor. Muy bien. ¿Con permiso? Sí, sí, sí. Está todo cerrado, acá se van a quedar hasta que... para que no les peguen un tiro a usted. Vale, acuérdese que estamos aquí, a ver si nos vamos a quedar en cerca. Sí, 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 hostia. Sí, no, 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 ahora lo sacamos, ahora lo sacamos. De acuerdo. Bueno, pues Ares, esta es la mejor forma de autoaprisionarse, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado la estrategia? Mira, genial, hay munición en la estantería. No, 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 no robes nada, no robes nada. Que te veo. Tengo que hablar con los dos chicos que me acompañaban. Ojo, 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 ojo. Entra. Entra. Que nos venden, que nos venden. No te hagas problema, Palma, que nosotros señores, nos llevamos después. Dígame. Dígame, Jota. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Nos veremos pronto. Pronto. ¿Se quieren venir conmigo o se van con esta o se quedan con esta gente? Hombre, si no a mí sí me dejan en el mismo sitio, sano y salvo. Perfecto. Venga, pues vengan conmigo. Hasta luego, señor, ha sido un placer. Hasta luego, Jota. Gracias, señor alcalde. Muy hospitalario, ¿eh? Gracias, Cero. Hasta luego. ¿Y mi auto? Bueno, Jota, ¿cómo ha ido? ¿Habéis liberado al compañero? A ver, perdón, que se estaba hablando tranquilo, con radio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Con compañeros y... Nada, te preguntaba que cómo había ido el tema del secuestro. Si hoy he podido liberar al compañero. Hemos rescatado al compañero, ahí lo tiene, lo han dejado en bolas. Nos ha costado un poco caro. Sí, parece de rock. Hemos conseguido el rescate. Bueno, sano y salvo entonces. Voy a hablar con el resto de gente. La venganza va a ser terrible. ¿Dónde os recojo? Pues mira, donde te vaya bien. No sé, yo necesito equipo o algo. Ah, mira, perdona, Jota, si me puedes dejar... ¿Vosotros qué vais? ¿A vuestra ciudad? Sí. Ah, pues mira, si nos podéis dejar por los alrededores, mejor. Que tenemos que hacer una denuncia por ahí. Vale, vale. Vale, vale, de acuerdo.
Bueno. Cuidado, no pise a nadie. ¡Díscolo, mi amor! ¡Has vuelto! ¡Dame un abrazo! ¿Dónde está Carlos? Ahí, ahí. ¿Carlos? Ahí, ahí. Detrás, detrás, el de la máscara de, máscara de salvaje. Ah, el de la pala. Toma, tenías hambre, ¿no? Ahí tienes, amigo. Sí, un poquito. Venga, hasta luego, chicos. Me voy. Venga, Jota, un placer. Gracias, un placer. Ya, huele un poco mal, pero bueno. Oiga, señor, el de la cara arrugada. Sí, sí, usted. El de la cara arrugada. ¿Sabe que hay una persona que está comerciando con su cara? ¿Cómo? Que te están buscando. O a ti o al salvaje. Hostia, no, 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 hay un tal Jacinto que está comprando caras como la suya. Que son muy poco comunes en la isla. Ah, vale, vale, comprando la máscara. Sí, sí, las mochilas. Y las mochilas como la mía, esta. Ah, vale, vale, vale. Pues entonces puedo venderla, ¿no? Por un buen precio. Sí, sí, si habla con el comerciante, puede darle la ubicación y puede ir directamente a hacer un buen negocio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el comerciante ese? Jacinto, creo que se llama. ¿Cómo, cómo? Jacinto. Ah, Jacinto. Pues nada, lo buscaré. Bueno. Gracias. Bueno, señores, un placer hacer negocios. Lo veremos. Venga, gente. Confirmado. Confirmado, se llama Jacinto. Gracias, gracias. De acuerdo, de acuerdo. Venga, venga, hasta luego. Vaya con Dios. Ah, igualmente. Pensaba que se iban a liar a tiros, tío. Me queda un poco decepcionado. Pensaba que íbamos a tener PvP. Igual, Pero bueno, ya lo haremos por nuestra cuenta. Yo estaba sin nada, de todas formas.